la gente para que vaya Genial. entrando. Hay algún rezagado todavía, siempre pasa. Vale, pues nada, buenos días, mediodías a todos. Hoy tenemos el gusto de estar con Unai Asenjo. Antes de nada, lo que haremos será un pequeño contexto de ubicar qué es Aiza Today, pues para la gente que nos vaya a ver ahora en directo o en remoto, o sea, en diferido, porque posiblemente grabamos esta grabación, esta presentación la subamos, ¿no? Y nada. Después daremos paso a Unai Asenjo para que nos cuente sus experiencias en el ámbito de la inteligencia artificial, fintech, etcétera, ¿no? Con lo cual, Aiza Today, ¿en qué consiste? Bueno, muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis, pero bueno. Es un programa que, bueno, es una comunidad más que un programa, ¿no? Que surge sin un ánimo de lucro y que es global. Entonces, el fin de esta comunidad es el de poder formar a las personas en capacidades de inteligencia artificial, usando para ello recursos, pues, de universidades que tienen de alto prestigio, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho ha sido una recopilación de muchos contenidos que hay, porque al final, a día de hoy, hay muchísima información sobre esta temática, y se ha estructurado, se ha ordenado, pues, para que la gente que quiera aprender, que quiera iniciarse en este mundo, pueda tener una barrera de entrada un poco más fácil. Porque, de hecho, es algo que suele suceder o que ha podido suceder, que mucha gente que ha entrado en este mundo ha entrado de manera autodidacta. Entonces, Aiza Today busca ser esta creación, esta comunidad, este caldo de cultivo de personas que tengan interés, pues para facilitar esta entrada y para, sí, para conocernos los unos a los otros, ¿no? Porque al final esto lo puede hacer una única persona en desarrollo, pero no es nada sin entender la perspectiva social de las implicaciones de inteligencia artificial como tal. Entonces, a nivel de movimiento, pues estamos en más de 30 ciudades. Este mapa, bueno, hay que modificarlo un poco, pero bueno. De hecho, habría que poner aquí Donosti, porque, bueno, esta edición es la de Donosti como tal, pero estamos gente de Euskadi, estamos gente de aquí de Donosti, gente de Bilbao y gente de Vitoria. Entonces, con lo cual, pues es algo que ha podido mover en parte el efecto de las tres provincias, ¿no? Y nada, en esa línea estamos teniendo bastante buena acogida. Y de cara a 2021, pues ampliaremos esto y seguramente no lo haremos solamente en Donosti, sino que también intentaremos hacerlo también en Bilbao y demás. Y nada, pues aquí nos acompañan en este viaje, pues además de, pues, nosotros mismos, que somos de Global Shapers, que somos jóvenes del Foro Económico Mundial, ¿no? Como quien diría. Tenemos al Impact Hub que nos está apoyando, la Spri, la Diputación de Vizcaya, la Universidad de Deusto, la UPV, Amazon Web Services y otros partners, ¿no? Y nada, esto es un poco Aiza Today como contexto. Y a partir de aquí le cedemos la palabra, pues, a nuestro invitado en esta ocasión, que es Unai. José Mari, si quieres presentarlo, Exacto. sería. Bueno, más que nada como introducción, Unai Asenjo, ya os digo que es un privilegio tenerle de cerca y Unai, te agradecemos antes de nada el que hayas querido participar con nosotros en esta sesión, ¿vale? Unai es cofundador y CEO, si no me equivoco, de Indexa Capital y de Bywater Funds, ¿vale? Y Unai, bueno, quiero hacer una pequeña introducción de lo que es cada esto. Si tengo cualquier cosa o que quieras matizar, adelante. Por un lado, Indexa Capital es un gestor automatizado de carteras que ofrece menores costes a los habituales en la banca tradicional, ¿no? Porque al final los bancos tradicionales nos cobran por una gestión activa, que, bueno, ya nos contarás cuáles son las diferencias. Y luego, por otro lado, está Bywater Funds, que lo que busca es hacer líquidas las inversiones en compañías no cotizadas, ¿no? O sea, que puedas comprar títulos en compañías y puedas revenderlas sin que eso signifique entrar en una sociedad anónima tradicional y dejar el dinero ahí sin que lo puedas traspasar, ¿vale? Entonces, dicho esto, seguro que hay muchísimas más cuentas que contar, así que, Unai, te lo dejo totalmente en tus manos. Fantástico, oye, pues muchísimas gracias por la invitación, José Mari. Enhorabuena por el proyecto, por la comunidad. Yo creo que el diagnóstico lo tenéis fantásticamente bien. Hay una revolución que es todos estos algoritmos que no son nuevos, ¿eh? Yo cuando estaba haciendo el doctorado, ahora contaré un poco mi vida, ya habían redes neuronales entonces, ¿eh? Hace 20 años. ¿Y lo que ha pasado? Pues que ahora hay una capacidad de cálculo y hay una sistematización de la obtención de datos que permite hacer cosas que antes no se podían. Entonces, una organización como la vuestra, pues yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y además creo
que las grandes empresas de hoy y del futuro serán empresas que sean capaces de hacer cosas muy, muy chulas con datos. Así que estáis en el sitio adecuado. Entonces voy a ver si puedo compartiros una pantalla, porque he preparado unas pocas transparencias con la idea de que contaros tres o cuatro ideas, pero sobre todo dejar tiempo para que vosotros preguntéis todo lo que queráis. Y yo encantado de responder. Entonces, a ver, le voy a dar aquí a compartir pantalla. A ver si... ¿Estáis viendo la presentación? Perfecto, sí. Fantástico. Bueno, igual, yo creo que igual si pongo pantalla completa igual se ve mejor. A ver. Ver... ¿Está en PDF? ¿Así se ve o se ha perdido? Ahí, genial. Se ve, vale. Vale. Bueno, pues la charla que quiero daros hoy es sobre gestión de activos, que es básicamente donde yo desarrollo mi carrera profesional. Y que, ¿dónde veo yo que la inteligencia artificial puede aportar y no puede aportar en la gestión de activos? Yo creo que es tan importante explicar dónde se puede aportar como no, porque te evita mucho tiempo perdido, ¿no? Entonces, bueno, primero os voy a dar una pequeña intro para que veáis que, pues bueno, que a mí la inteligencia artificial pues es algo que me ha cogido de cerca siempre, ¿no? Bueno, yo soy licenciado en ciencias físicas, me licencié hace 20 años. Después de ahí tuve un pequeño paso por la consultoría, estuve en Accenture un año en Madrid, y ahí caí. Ahí empecé mi carrera en finanzas porque estuve haciendo programas para la mesa de tesorería del BBVA. Entonces ahí, bueno, pues vi que había muchos matemáticos y físicos haciendo programitas, haciendo modelos en temas de finanzas, ¿no? Pero como no tenía ni idea, me volví a la universidad e hice un doctorado en finanzas cuantitativas. Y ahí es donde aprendí pues, toda la parte de estadística, y ahí vi estadística paramétrica y no paramétrica, ¿no? Que es donde se engloba la parte de inteligencia artificial. Acabado, bueno, casi ya con la tesis más o menos finalizada, empecé ya a trabajar y esta vez entré en Consulnor, que es una banca privada de Bilbao, ya a gestionar dinero. Gestionar dinero ya con todo el background de finanzas y de estadística aprendido en la universidad. De ahí pasé a Itzarri, que es la EPSV de empleo de los funcionarios del gobierno vasco. Si alguno tenéis gente conocida funcionaria, pues su dinero para la pensión está en Itzarri, esto está en Vitoria. Desde el 2008 también empecé a dar clases en el doctorado que había realizado en gestión de riesgos, y luego ya desde el 2014 pues ya me metí a emprendedor y fundé dos negocios. El primero en 2014 es Big Water Funds, que lo ha contado José Mari muy bien. Pues, si alguno hoy o en el futuro tenéis una empresa rentable para la cual queréis buscar inversores o queréis hacer vender una parte de vuestra empresa a inversores, pues hablad con nosotros. E Indexa Capital es para todo tipo de inversor, desde 3.000 euros, y es una forma de invertir que está basada en cobrar muy poquito, diversificar mucho y, en fin, facilitar mucho la vida al inversor para que se tenga que preocupar de otras cosas, ¿no? Y poder evitar los bancos que en esto, pues, el problema es que cobran mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto es sobre mi intro personal. Pero ahora vamos a cosas más interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo con el que he hablado yo, o al principio, ¿no? Cuando me preguntaban, ¿no? Indexa Capital, claro, el nombre que se le ha dado, que es un nombre fatal, lo llaman RoboAdvisor, ¿no? Que esto es, claro, es que está fatal, porque ni robamos ni asesoramos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es gestión de patrimonios. Y eso sí, lo que hacemos es automatizar, pero la gente lo que piensa es, oye, ¿esto de automatizar qué significa? Que hay un algoritmo, hay una red neuronal como la que veis ahí en la presentación, que está analizando el mercado, ¿no? Los gráficos, los precios, todo, ¿no? Lo metes en una red neuronal o en cualquier otra cosa y de ahí pues te forras, ¿no? Sacando señales de compra y de venta, ¿no? Bueno, esto no tiene nada que ver con la realidad, con lo que hacemos en Indexa, nada que ver. La tecnología la utilizamos siempre
para automatizar cosas que un humano podría hacer perfectamente y además podría definir perfectamente a priori. Es decir, son todo algoritmos expertos, si queréis. No dejamos que los datos nos digan qué hacer, sino que es un algoritmo experto el que decide qué hacer. Y ahora veréis en qué casos, pero sobre todo no es para la gestión. O sea, la gestión de activos, ya ahora veréis por qué. Analizar historia, series históricas, de la manera que queráis, de manera paramétrica, no paramétrica, no os va a hacer ganar dinero. Esto es una de las cosas que quiero contaros en esta presentación. ¿Y por qué? Porque yo mismo, cuando salí del doctorado, dije, bueno, ahora con todas estas herramientas que he aprendido, ahora es cuando entro yo en los mercados financieros, y yo soy más listo que todos, y ahora es cuando voy a ganar dinero. Pues lamento comunicaros que eso no, que los mercados no funcionan así, ¿no? Entonces, ahora os voy a contar. La gestión de activos tiene mucho de suerte y poco de habilidad. Y esto es muy duro, pero no lo digo yo. No sé si conocéis a Michael Mauboussin, es un profesor de Estados Unidos. Tiene un libro muy interesante que os recomiendo que os leáis, que es The Success Equation. Y básicamente lo que hace ahí, él en la vida, ¿no? Yo creo que ya os dais cuenta que en la mayoría de las actividades importa la habilidad e importa la suerte, pero hay unas actividades donde importa más la suerte y otras donde importa menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el ajedrez es pura habilidad. O sea, por mucho que juegues 10.000 veces contra el campeón de ajedrez del mundo, no le vas a ganar ni una, ¿eh? Ni una. En cambio, si juegas a la ruleta contra alguien, pues lo normal es que le ganes, ¿no? De hecho, hay una definición muy interesante en Estados Unidos de lo que definen como juego. Juego es una actividad donde no te puedes dejar ganar. Entonces, pues, obviamente en la ruleta no te puedes dejar ganar, ¿no? Pues eso es un juego. Entonces, en el libro lo que indica, y este es el gráfico que veis aquí abajo de mercados, los mercados financieros, entended, pues la bolsa y ¿no? Es decir, quiero seleccionar aquellas empresas que lo vayan a hacer mejor que la media, ¿no? Y comprarlas en bolsa. Esto está mucho más cerca de la suerte que de la habilidad. Mucho más, de verdad, muy, muy cerca de la suerte y no tanto de la habilidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que me da un poco igual qué herramientas utilices para intentar predecir el mercado, que no te va a funcionar, ¿eh? Y esto ya sea modelos paramétricos, no paramétricos, hablar con los gestores de las empresas para ver qué empresas están más baratas, hacer estudios de mercado para ver qué cosas en el futuro van a funcionar o no van a funcionar. Cualquier aproximación que hagáis en los mercados financieros, pues la suerte va a tener mucho más importancia en cómo os vaya que la habilidad. Y esto es un ejemplo. Y es que el éxito se confunde con la suerte. Entonces, aquí hice un artículo en el blog de Indexa Capital, que se llama Suerte Talento 2, tenéis aquí el enlace, en el que, fijaros, cogí, primero, en esta 10 fondos, 100 fondos de inversión, 1.000 fondos, 10.000 y 100.000, y lo que hice fue, oye, ¿sabéis lo que es el análisis de Monte Carlo? Las simulaciones de Monte Carlo. Bueno, lo explico. Es básicamente, si tú tienes una estructura de probabilidad, ¿no? Imagínate que tienes un dado. Pues lo que haces es tirar, una simulación de Monte Carlo es tirar muchas veces el dado e ir apuntando los resultados que salen y luego pues, hacer un compendio de ese resultado, ¿no? En este caso lo que hemos simulado es la rentabilidad que tendrían fondos de inversión, es decir, un conjunto de inversores. Y con una hipótesis de partida, que es que la rentabilidad esperada sea 0%. Es decir, estos son gestores para los cuales la rentabilidad que ellos esperan tener es un 0% al año. 0%. Ahora bien, lo que sí ponemos es que haya variabilidad, que haya fluctuación aleatoria. Y eso, para aquellos que hayáis visto estadística, pues significa que ponemos que la rentabilidad esperada sea 0%, pero lo que ponemos es que la distribución tenga una volatilidad. Y lo que estamos asumiendo es que la rentabilidad de esos rendimientos pues sea normal, ¿vale?
Pero no olvidéis que la rentabilidad esperada es un 0%. ¿Qué significa eso? Que cualquier rentabilidad que obtenga el fondo será debido exclusivamente a la suerte, es decir, a esa variabilidad donde el gestor no aporta nada, ¿no? Y esto es por construcción del ejercicio. Entonces, fijaros, si nos vamos a esta fila, en España habrá unos 30.000 o 40.000 fondos y en el mundo hay centenas de miles de fondos, ¿no? Pero bueno, nos quedamos en España, donde hay decenas de miles de fondos. Y nos vamos a la cuarta fila. Fijaros, uno de cada 10.000 fondos a un año obtendrá una rentabilidad del 29%, a 3 de un 56%, a 10 un 126% y a 50 años un 518%. Es decir, el mejor de los fondos de inversión por pura suerte, por pura variabilidad de mercado, habrá tenido una rentabilidad espectacular, le darán muchísimos premios por ser un gran gestor, saldrá en los medios hablando de los sesudos análisis que hace, pero lamentablemente, si espera mucho más tiempo, pues esa suerte se acabará, se revertirá a la media y dejará de aparecer en la prensa como gran gestor, ¿no? Entonces, y esto hace muy difícil el diferenciar, ¿no? Porque tú ves gente que ha hecho mucho dinero y que ha tenido mucho éxito en la gestión de activos y asumes que hay habilidad, pero no, lo que hay detrás en realidad pues es suerte. Y esto es un resumen. No se puede predecir el futuro. Y no se puede predecir el futuro en los mercados financieros, ¿eh? En otras cosas sí. Tú puedes predecir que el verano que viene va a ser más caliente que el invierno que viene, ¿no? Pero lo que no se puede predecir es... son los mercados financieros. ¿Y por qué? Pues porque cualquier información relevante para la evolución de una empresa se recoge de manera automática en los precios, porque hay muchísima gente operando en los mercados financieros, muchísima. Entonces, cualquier información pública y relevante automáticamente se refleja en los precios, automáticamente. Y luego es muy importante, si tienes una información relevante, pero que no es pública, no puedes operar sobre ella porque si te pillan, vas esposado, ¿eh? Eso se llama hacer insider trading. Entonces, este es el primer punto que quería contaros hoy, que es que la inteligencia artificial sirve para muchísimas cosas, pero para una, para la que no sirve, es para... en base a precios de mercado, y me da igual que sean precios, me da igual que sea la aparición del nombre de la empresa en los tweets, o sea, cualquier información que queráis o que busquéis para intentar predecir precios financieros, las probabilidades que tenéis de que sea algo exitoso son muy bajas, muy, 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 muy bajas. Y es más, si tenéis éxito, siempre tendréis que preguntaros a ver si ha sido por suerte. Entonces, esto es una de las cosas que quería contaros. Sí, claro, por hacer solo un apunte, esto sí. Además bueno, se da la circunstancia de que los instrumentos financieros para que se haga la inversión pues directamente por parte del consumidor cada vez son mayores, a su vez. O sea, se ha generado en el mercado una sobreconfianza probablemente injustificada con lo que dices, ¿no? De que, oye, pues yo puedo invertir en esta acción con aplicaciones tipo Robinhood en Estados Unidos y tal, que han tenido consecuencias fatales y que eso, hacen que gente crea que de verdad puede invertir y batir al mercado, ¿no? Y tener consecuencias fatales. O sea, sí que hay un factor ahí social que es determinante también. Sí, 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 no, tienes toda la razón, José Mari. Al final, estas plataformas, como la que has indicado, ¿no? Como Robinhood, pero en general, plataformas que lo que te permiten es tú mismo gestionar o acceder al mercado y comprar cosas, lo que promocionan es que tú lo puedes hacer fantásticamente bien y puedes ganar mucho dinero invirtiendo en mercados, ¿no? Y la realidad es otra. O sea, la realidad es que ni los inversores profesionales, y es aquí donde entra esta transparencia, ¿no? Ni los inversores profesionales a largo plazo, después de descontar la comisión que cobran a los clientes, son capaces de batir a la media del mercado cuando el mercado no cobra comisiones. Esto es lo que pone aquí. Lo que pone aquí es que el 96% de los fondos en España a 10 años no consiguen batir a su índice de referencia. ¿Qué es el índice de referencia?
pues es el promedio de lo que han hecho las inversiones. En el caso, si fuera en España, sería el IBEX 35. Entonces, esto significa que el 96% de los gestores que invierten en acciones españolas no consiguen batir al IBEX 35 a 10 años. Entonces dirás, bueno, ¿para qué voy a contratar a un gestor profesional? Si solamente en un 4% de los casos lo va a hacer mejor que el IBEX, pues me compro un fondo indexado al IBEX y ya está, ¿no? Bueno, pues si llegas a esta conclusión tendrás razón. Si por contra opinas que dices, no, yo voy a elegir el 4%, entonces ahí lo que te contaré es que además hay otro tipo de estudios que lo que analizan es que no hay persistencia en el buen comportamiento, y esto está aislado con lo que hemos visto antes. Es decir, que si tú coges los gestores que lo han hecho bien en los últimos 10 o 20 años, que los hay algunos, pocos, no te asegura para nada que sean los que lo van a hacer muy bien en los próximos 10 o 20 años. No hay persistencia. Entonces, es que estás... hay pocas probabilidades de que tú o elijas las acciones ganadoras o tú encuentres a un gestor que sea el que vaya a escoger esas acciones ganadoras. Y esto es muy duro, y os lo dice uno que yo casi toda mi profesión me la he dedicado a la gestión de activos, ¿eh? Pero sobre todo soy alguien que respeta los datos, ¿no? Antes que mi profesión, respeto los datos. Eso como interesados en la inteligencia artificial, vosotros también, claro, que sean los datos los que hablen, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a analizar datos de fondos, datos de rentabilidad, lo que observa es precisamente que la inversión en mercados desarrollados, en mercados pues tradicionales de bolsa, etcétera, es un juego, o no es un juego, vamos, pero intentar tener más rentabilidad que la media es y hacerlo de manera sostenible en el tiempo es muy poco probable. Entonces, pues tienes que tomar decisiones, ¿no? ¿Voy a seguir dedicando tiempo y esfuerzo a hacer esto? O no, voy a dedicarme a otras cosas que sean más productivas, ¿no? Yo recomiendo lo segundo. Pero ahora bien, también recomiendo invertir, ¿eh? Y porque si hay una cosa que sí es cierta es que a largo plazo la rentabilidad media de los mercados es positiva y significativa. Entonces, eso significa que no sabes lo que va a pasar dentro de un año, ni de tres, ni de cinco, y quizá igual tampoco ni de diez, pero lo que sí sabes es que con el largo plazo, si tú inviertes de manera diversificada en el mundo y con pocos costes, pues el ahorro, tus inversiones, pues van a ir creciendo con el tiempo, no vas a perder poder adquisitivo. Entonces, esto es una pregunta que tenía para vosotros, como expertos en inteligencia artificial. A mí siempre me ha surgido mucha duda sobre cuándo hay que utilizar algoritmos de inteligencia artificial y cuándo hay que basarse en algoritmos expertos. Para mí un algoritmo experto es básicamente un conjunto de ifs, ¿no? Tú programas y ya pensando en medicina, ¿no? Oye, pues si este señor tiene fiebre de más de 38 y tiene tos y tiene no sé qué, pues con un 50% de probabilidad tiene esta enfermedad y si no, tiene esta otra, ¿no? Y lo otro es inteligencia artificial, que es, oye, déjate de preguntar a los médicos las cosas y deja que los datos hablen y voy a sacar esas probabilidades de los datos, ¿no? Entonces, para mí en finanzas, que es el sector donde yo conozco, ¿cuándo es necesario pasar de algoritmos expertos a modelos no paramétricos? Pues si es para predecir rentabilidad, ya os digo que ni paramétricos ni no paramétricos, así que da un poco igual. Pero para ciertas cosas que os voy a contar a continuación, también me surgen dudas, ¿no? Por ejemplo, perfilar a los clientes. ¿Cómo saber si un cliente es un cliente conservador o es un cliente más agresivo? Entonces, eso en Indexa, como lo hacemos, es que realizamos una serie de preguntas. Una serie de preguntas donde básicamente evaluamos el riesgo que puede asumir el cliente y el riesgo que quiere asumir al cliente. Esas dos. Y luego, bueno, pues con esas dos medidas llegamos a un compromiso de cuánto riesgo va a tener el cliente. Pero esas preguntas que hacemos las hemos definido nosotros. Es un algoritmo totalmente público y en función de las respuestas le asignamos un perfil. Es un algoritmo público que hemos desarrollado nosotros. Entonces, a mí sí me surge la duda de, oye, ¿existe algún otro modelo, algoritmo experto que perfile mejor?
no tengo muy claro qué es mejor, ¿eh? Pero me imagino que es que pasado el tiempo y cuando lleguen las caídas de bolsa, pues será que menos gente se queje, ¿no? Eso significará que le has perfilado bien, ¿no? ¿Existe algún algoritmo experto mejor? ¿Hay alguna manera no paramétrica mediante redes neuronales o lo que sea que existe ahora después de 20 años de innovación en esto que permita mejorar esto? Os lo planteo ahí como duda que no sé, ¿no? Y luego, ¿cuándo se puede pasar de algoritmos expertos a modelos no paramétricos? Eso sí lo sé. Es cuando tienes una fuente de datos abundante y de la que te fíes. Y esto os puedo asegurar que en finanzas, en los precios sí lo hay, pero ya si te metes en otras cosas, normalmente los datos son poco abundantes y son de una calidad, bueno, pues relativamente dudosa. Y ahora aquí es donde os echo el guante, ¿no? Porque yo creo que estáis buscando, ¿no? O deberíais buscar, ¿no?, sitios donde aplicar. ¿Dónde creo yo? Creo por pura intuición. O sea, no tengo ningún nada donde agarrarme para decir que efectivamente pudiera aportar, pero lo intuyo, y es la inteligencia artificial en la gestión de activos sería en tres cosas. Uno, lo que os anticipaba, en mejorar la perfilación de los clientes. Entonces, en Index ahora tenemos 30.000 clientes y ya hemos pasado, llevamos 5 años y ya hemos pasado por una pandemia. Esperemos que no por más, pero lo que significa es que nuestros clientes ya han sufrido los vaivenes de mercado de manera significativa, ¿no? Y lo cierto es que no hemos tenido problemas con clientes que nos dijeran, oye, el riesgo que asumió mi cartera es demasiado, no es lo que yo esperaba. No hemos tenido problemas ahí, lo cual es bueno. Pero bueno, lo que no sabemos es si nos hemos, quizá igual nos hemos pasado de conservadores. Igual podríamos haberles perfilado de manera un poquito más agresiva y tampoco se hubieran quejado, ¿no? No lo sabemos. Entonces, esa es una. Luego, dos, anticipar el comportamiento de los clientes, es decir, cuándo van a retirar o cuándo van a aportar más, para evitar los sesgos cognitivos que todos los inversores tienen. Los sesgos cognitivos son muchos, ¿no? Pero hay uno que es muy claro, que es la gente, cuando las inversiones van bien, se animan y invierten más. Y cuando las inversiones van mal, se asustan y o invierten menos o sacan el dinero. Cuando en frío, todos sabemos que eso es una soberana tontería, porque si a ti te dicen, si te estás comprando una casa, ¿no?, y te dicen, oye, imaginaros, la casa hoy vale 100.000 euros, te vas a tu casa a pensarlo y tal, y vuelves y preguntas, ¿cuánto vale la casa? 120. Y dices, sí, ahora sí que la quiero, ¿no? Y al revés, ¿no? Imaginaos que la casa vale 100.000 euros, te vas a tu casa, vuelves, vas con la idea de comprar, porque estás, oye, qué bien, 100.000, ya me vale y tal. Te dicen que no, oye, que le hemos bajado, vale 80.000. Y dices, ah, pues ya no, que ya no la quiero. La quería 100.000, pero no la quiero 80.000. ¿No? Bueno, pues esto que con este ejemplo ya veis que es un poco, bueno, pues que se cae por su propio peso, es un sesgo muy habitual, muy, muy habitual en los inversores. Una entrada del blog de Indexa hace un recopilatorio de todos los artículos académicos que hay intentando cuantificar, ¿no?, cuánto dinero en porcentaje pierden los inversores invirtiendo y desinvirtiendo cuando no toca. Y es entre un 1 y un 1,5% al año. Que no parece mucho, pero un 1 y un 1,5% al año, todos los años, en el largo plazo, pues es mucho dinero. Entonces, una herramienta que te ayudara a anticipar, oye, parece que este cliente se está poniendo nervioso. Si esto de alguna manera se pudiera anticipar, pues le podrías enviar de manera automática, oye, estamos notando que tienes esta preocupación, oye, ¿por qué no lees este artículo en el blog? ¿Por qué no revisas esto? Darle datos para que pueda, de alguna manera, someter, pensar mejor esa decisión que va a realizar, ¿no?
Porque ya después es tarde. Cuando alguien ya ha tomado la decisión de retirar o de aportar en un mal momento, ya si después del hecho, ya es poco probable que cambie su opinión. Pero si lo haces antes y te anticipas, pues yo creo que ahí todavía llegas a tiempo para evitar una mala decisión. Y luego la tercera parte es mejorar la comunicación. Ahora la comunicación que tenemos con los clientes pensamos que es buena, pero es para todos la misma. La información que les damos es, pues ellos pueden acceder cuando quieren a la web, ven las posiciones que tienen a través del móvil. Cada vez que hay una operación, se la enviamos, mensualmente le enviamos un reporte, en fin, pues bueno, mucha información, ¿no? Pero quizá la inteligencia artificial te permitiría tener una suerte de comunicación individualizada para cada cliente. Y no se me ocurre muy bien qué sería, pero bueno, intuyo que esto se podría hacer de alguna manera. Porque esto es algo, si tú esto se lo preguntas a un humano, le preguntas, oye, ¿cómo anticipar el comportamiento de un cliente? Yo qué sé, ¿sabes? Pues igual contar el número de veces que accede a su aplicación, si veo que está accediendo más, pues quizás sea un signo de nerviosismo o no. Ahí es donde la inteligencia artificial aporta, en un contexto en el cual hay tantas variables y de tan difícil ¿no? de tan difícil correlación con el resultado, que quizá un algoritmo no paramétrico pues te dé una pista de por dónde ir, ¿no? Y esto es lo que había preparado, ¿eh? Luego tengo una presentación sobre Indexa, sobre qué hacemos y para que lo conozcáis, pero yo creo que es mejor, que lo paremos aquí, que hagamos preguntas, y si me preguntáis sobre Indexa os lo cuento, pero quizá os interesen otras cosas, así que lo dejo a vuestro criterio. No sé cuánto tiempo os he consumido. Sí, bueno, pues lo que quería, unos 35 minutos, 40, así que a vuestra disposición. Ya te digo que de primeras, que si la gente ha venido un poco relajada, ya nos has dejado el reto, así que ya hay para pensar, ¿vale? Pero me parece muy interesante el approach de no enfocarnos tanto en la maximización de las rentabilidades, en el análisis de históricos de activos, sino en la clusterización de los usuarios y cómo tratar a cada uno de esa tipología de usuarios, ¿no? Me parece que sí que estáis haciendo eso en Indexa ya de una manera, la comunicación y tal, de una manera novedosa, pero claro, ahí hay un ámbito donde se puede recorrer un campo amplio. Si queréis, chicos, vamos a pasar a las preguntas. Os invito a todos a preguntar. También que si os podéis, os pongáis la cámara a la hora de preguntar. Y Unai, esto lo dejo a tu criterio, pero si quieres luego presentar lo que es Indexa, ya como agradecimiento al final, podemos, después de las preguntas, haces una breve. Sí, os hago muy breve si queréis, pero vamos. Vale. Sobre todo vuestras preguntas. Vale, se abre la veda, chicos. No seáis tímidos, ¿eh? Hola, Unai, ¿qué tal? Hola, Daniel. Gracias por la sesión, realmente está súper interesante. Y la verdad que me lleva una sorpresa, por decir así. Porque yo sí he pensado de que sí utilizaban en sí inteligencia artificial, o bueno, capaz ya hay otros robot advisors o algunos otros portfolio management. Sí lo hacen, pero yo pensaba que sí utilizaban inteligencia artificial o algunos algoritmos para realmente mejorar estas rentabilidades de los portafolios o gestionar mejor los activos. Pero por lo que me has comentado, tengo entendido que, vamos, se basan mucho más en lo que tú llamabas algoritmos expertos, en el conocimiento de los expertos como tal, que en modelos no paramétricos. Esto siempre es así. Y de ser así, ¿cómo aplican los algoritmos expertos? ¿Cómo construyen estos algoritmos expertos? Sí, pues... Sí, sin necesidad de entrar en detalle. Sí, ya veréis que es muy sencillo. Vamos, tu pregunta, Daniel, es tengo que decir que es habitual
yo creo que es un poco por el sector donde nos han ubicado los periodistas, que es, de nuevo, ¿no? El RoboAdvisor, ¿no? Se piensa que es un robot generando allí, ¿no?, decisiones de inversión y tal. Y no, y cuando he querido decir que es algoritmo experto, os voy a contar ahora exactamente cómo gestionamos las carteras en Indexa. Entonces, nosotros partimos de la hipótesis de que, uno, no se puede predecir la rentabilidad de los mercados, y es por todo lo que os hemos comentado, ¿no? Esa es una. Luego, dos, partimos de otra hipótesis, que es que a largo plazo invertir en el mundo genera rentabilidad. Y luego, tres, que intentar mejorar esa rentabilidad que ofrece el mercado a largo plazo no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos a los clientes? Pues es, carteras globalmente diversificadas, de muy bajo coste a través de fondos indexados, es decir, compramos la media del mercado con muy pocas comisiones, esto se lo trasladamos al cliente, y luego tomamos algunas pequeñas decisiones sobre, claro, cómo bajar a tierra esto de comprar el mundo, ¿no? Yo quiero comprar el mundo con pocas comisiones, pero luego cómo se hace, ¿no? Entonces, pues hay que tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, ¿quiero incorporar la inversión en materias primas en las carteras de los clientes, sí o no? Pues esto es un algoritmo experto. Habrá gente que diga que sí y habrá gente que diga que no. En Indexa decimos que no porque no las consideramos que son clases de activos. ¿Sí? Porque tú compras petróleo y el petróleo no genera gotitas de petróleo. Y en cambio, si tú compras acciones, pues tú cobras dividendos, y si compras bonos, pues eso te da un interés, ¿no? Y así, muchas pequeñas decisiones, pero que una vez que las hemos tomado, son bastante estáticas. Si hay algún cliente de Indexa, verán que las carteras las movemos relativamente muy poco, que son bastante estáticas. Pero es que nuestros clientes no nos piden andar moviéndolas y tal, porque es que ellos ya están convencidos de que eso no vale para nada. Entonces, y luego los que llevan tiempo, pues acaban viendo que la rentabilidad acaba llegando, ¿no? Entonces, el argumento experto es ese, es comprar el mundo con las menores comisiones, diversificando mucho y luego tomando pequeñas decisiones como las que hemos visto. Otra pequeña decisión es, oye, cuando tú compras el mundo, por ejemplo, pues tienes que invertir en dólares o en yenes o en otras divisas de países emergentes. ¿Y qué haces con ese riesgo de divisa? ¿Lo quieres asumir o lo quieres cubrir? Pues otro algoritmo experto. Entonces, ahí hay que decir, oye, ¿lo quiero cubrir o no lo quiero cubrir? Y hay gente que dirá, no, yo lo cubro a veces y a veces no, en función de cómo vea la divisa. Si la veo barata, veo cara. Bueno, eso es algo que en Indexa decimos, de nuevo, que no se puede hacer de manera rentable. Entonces, o decides cubrirlo o no cubrirlo. Y lo que nosotros hacemos es que las inversiones en acciones sí las cubrimos, porque lo que hemos visto que es que cubrir el riesgo de divisa en acciones apenas te reduce el riesgo de la inversión en acciones, porque las acciones se mueven mucho más que el tipo de cambio. Y en bonos sí que lo cubrimos porque el riesgo de la divisa es mucho mayor que el riesgo de que te paguen o no te paguen esos bonos, ¿no? El movimiento de los bonos en su divisa. Entonces, bueno, todo esto para deciros que, aunque la política de inversión es muy sencilla, porque es comprar el mundo con bajos costes, luego eso hay que implementarlo, y todas esas decisiones se toman en un comité trimestral donde estoy yo, y hay otros cuatro expertos, pues está Luis Viceira, que es catedrático de Harvard, Manuel Conte, que fue presidente de la CNMV, Pedro Luis Uriarte, que fue consejero delegado del BBVA, y Luis Martín Caviedes, que es uno de los mayores inversores de capital riesgo en España. Entonces, entre los cinco, pues lo que hacemos es, partiendo de la hipótesis nula de que no se puede predecir el futuro, construir carteras que sean, pues eso, diversificadas, de bajo coste y con criterios, pues, que podamos razonar con clientes, ¿no?, de lo que hacemos. Y ya está. Entonces, otra opción sería coger bases históricas, ¿sabes?, de 20 años de movimientos de precios e intentar, pues me da igual el modelo que queráis, paramétrico, no paramétrico, lo que queráis. Yo lo que os digo es que ese tipo de actividad, yo la he intentado hacer en el pasado, o sea, yo ya pasé por ahí. Aquel que tenga ganas, que lo haga, ¿eh? Que lo haga, y ya si está convencido, que ponga un poco de su dinero y lo ponga, ¿no? Y es como más aprendes haciéndolo uno mismo. Y veréis que ese modelo que tan fantásticamente bien te funcionaba en el pasado, pasará algo, no sé lo que es, pero pasará algo que lo que va a hacer es que ya no valga.
Y es que eso está en la base de los mercados financieros, que es que no es una ciencia, es una ciencia social. Entonces ya todo lo que quieras tú hacer ahí con datos y tal y cual, el modelo te valdrá para el pasado, pero no para el futuro. Esa es la... Vale, pues muchas gracias, la verdad. De nada. Una pregunta muy interesante. De hecho, Henry ha lanzado por el chat una pregunta que indica ¿qué tipos de modelos no paramétricos soléis utilizar? A ver, modelos... Es que en Indexa no utilizamos modelos no paramétricos. Mira, yo lo que sí hice... Yo dirigí una tesina sobre... Hace ya 10 años o así, sobre... era un chico italiano... que es que utilizaba redes neuronales, diferentes tipos de redes neuronales, para hacer pair trading. Pair trading, os lo explico, es una metodología de especulación financiera que se basa en que hay acciones que tienden a moverse de manera correlacionada, en pares. Pues, por ponernos un ejemplo, imaginaros BBVA y Santander, pues son acciones que tienden a moverse a la vez. Entonces, este tipo de trading lo que hace es que cuando la diferencia de rentabilidad entre estas acciones que normalmente se mueven juntas se separa, pues lo que hace es que invierte de tal manera que apueste a que se vuelva a cerrar esa diferencia. Y este chico analizó eso para muchos pares de acciones y con muchos tipos de redes neuronales, ¿no? Pues, recuerdo, ¿no? Pues cambiando el número de capas, cambiando el número de pues, todos los metaparámetros que hay en las redes neuronales, pues haciendo ahí un poco de data mining, ¿no? Que ese es el problema. Acabas haciendo, y por mucho que pongas tu muestra de, ¿cómo es? La muestra de aprendizaje, luego la muestra de testeo y luego el out of sample, al final siempre te acabas haciendo un poco trampas al solitario, ¿no? Porque acabas metiendo el out of sample y luego tal y luego cual. En fin, él le dio muchas vueltas a esto y nada, el resultado de la tesina fue que no valía para nada. O sea, que no consiguió y que es un perfecto resultado, ¿eh? Es decir, en ciencia la mayoría de los resultados que se obtienen es esto no vale. Y eso es ya obtener mucho, ¿eh? Llegar a la conclusión de que algo no vale es muy buen paso. Así que, sí, de hecho, lo que apuntabas, ¿no? El hecho de ya tener esa conclusión de decir esto no ha valido, efectivamente, sí, sí. Ya te permite descartar ese campo de actuación, que no es poco. Sí. Luego en el chat mandan otra pregunta que dicen, respecto a los cuestionarios y evaluaciones que comentabas que se hacen para establecer el perfil de riesgo de los inversores, ¿se hacen estudios de las propiedades psicométricas de estos instrumentos? Pues la validez de constructo, de contenido, fiabilidad. Entiendo que se referirá cuando analizáis, por ejemplo, los perfiles de inversor, si quiere más riesgo, menos riesgo, etcétera. Sí, a ver, inicialmente lo que hicimos fue el algoritmo, este experto, ¿no? Llamarlo experto es llamarlo mucho, pero bueno, el algoritmo que pusimos, lo que hicimos fue un filtro de razonabilidad, si queréis. ¿Qué es esto? Lo que hicimos fue respondimos muchas veces a ese test con diferentes inputs y vimos si el perfil que salía a nosotros nos cuadraba. Eso es un algoritmo experto. Es que al final es, oye, yo creo que un señor que haya respondido estas preguntas realmente debería ser un perfil 3 sobre 10. Pues, y ahí los que os he comentado antes, pero ahí sobre todo era Manuel Conte, porque Manuel Conte fue presidente del regulador y de la CNMV, y él. Y es alguien que sabe mucho sobre psicología, sobre economía conductual, behavioral finance. Entonces, le dimos muchas vueltas a esto, pero al final en un momento paramos. Dijimos, oye, pues este es el algoritmo que más o menos pensamos que ya está. Y ahora, ¿qué toca? Pues toca lanzarlo y ver si la gente le parece bien o le parece fatal. Porque es que es la única forma de... Entonces, al principio, lo bueno de empezar es que tienes pocos clientes. Entonces, pues bueno, pues tienes pocos clientes y puedes ir probando y preguntando y, oye, ¿el perfil que te ha salido tú crees que te cuadra? Ah, sí, sí. O no, joder, demasiado poco o demasiado. Entonces, por ejemplo, un tweet que hicimos, muchos jubilados se nos quejaban de que el perfil de riesgo que les asignábamos era muy bajo.
Y sí, y era algo consistente, o sea, eran muchos, ¿no? Entonces dijimos, nos estamos equivocando con los jubilados. Y entonces lo que hicimos fue retocar ese algoritmo para, en ciertos casos, a pesar de estar jubilado, si tu patrimonio es muy elevado, si tus ingresos son muy altos, si los costes que tienes son muy bajos, es decir, aunque estés jubilado, no te hace falta tu patrimonio para financiar tu día a día, pues efectivamente la capacidad que tiene ese cliente de asumir riesgos era mayor que la que nosotros estábamos asumiendo. Pero de nuevo, y esto, pues claro, pues hicimos ese tweak y dijimos, jo, ¿el riesgo cuál es? Que ahora le estemos poniendo más riesgo a otros que antes estaban bien. Pero es la forma de funcionar. Yo no es veo que ahí puede haber un desfase una ahí entre la percepción que cada uno tiene de su perfil de riesgo, ¿no? Y el que realmente luego se puede medir si eres de ese o no. Porque es lo que has dicho. Si yo entro a la app 10 veces al día, igual yo creo que tengo un perfil de riesgo de 8 y no. O sea, está demostrando que no por mis acciones, ¿no? Sí. Es que fijaros, ¿eh? Si yo tuviera que aproximar, voy a decir, oye, no, voy a intentar que esto me lo dé un modelo no paramétrico, ¿vale? El que queráis. Pero claro, ¿cuál es la variable de control? Claro, el será como mucho el perfil declarado del cliente, el que él me declara. Pero es que el perfil declarado ya tiene un margen de error muy alto con el perfil real. Y ese no se va a saber hasta que lleguen. Realmente no se va a saber hasta que lleguen pérdidas de mercado y demás, ¿no? Entonces, afinar mucho en un modelo donde la variable que tú quieres predecir es una variable declarada con mucho riesgo, pues ya ves que tampoco tiene mucho sentido. O sea, si la variable output tiene mucho error de medición, me da igual el modelo que pongas, que trash in, trash out. Entonces, está claro. Sí. Vamos, pensamos que estamos suficientemente bien. Y ahora que tenemos datos y ya tenemos 30.000 clientes y ya muchos han pasado por la crisis de tal, igual se podría pasarlo por un modelo paramétrico y a ver qué saldría. Pero bueno. Claro, estamos siempre partiendo de la base de que eso, de que la mayoría de la gente paga por un servicio en el que el 96% de los casos, has dicho, no funciona, ¿no? O sea, claro. Sí, o sea, literalmente en este caso el modelo no paramétrico tendría que convertirse en ese 4%, ¿no? Para que fuera mínimamente rentable. Exacto. Ah, lo de predecir el futuro. Sí, claro. No, a ver, yo no he visto modelo. En ese sector se llama backtesting. Backtesting es, tú construyes un sistema de trading y backtesting es lo que hubieran hecho en el pasado. Entonces, en nuestro sector se dice que no hay backtesting malo. O sea, todos los backtesting te hubieras forrado, ¿eh? Pero claro, es normal, porque estás ajustando lo que estés ajustando para que eso sea así. Entonces, no hay backtesting malo. Vale, seguimos por preguntas que están lanzando. Henry ha lanzado otra que dice, a ver si usáis modelos Sarima para hacer previsiones, si se suelen ajustar bien con tantas volatilidades y cambios que hay en el mercado. Hay una cosa que sí intentamos predecir en Indexa, que es la rentabilidad esperada. No intentamos, y esto es muy importante, ¿eh? O sea, la rentabilidad que acaba habiendo se puede descomponer en la rentabilidad que esperabas tener y la rentabilidad no esperada. Es decir, si tú esperas ganar un 3% con una inversión y acabas teniendo un más 20, pues la rentabilidad esperada un 3 y la rentabilidad inesperada es un 17, ¿no? Y al revés, si es negativa, pues era... Vale. Entonces, en finanzas hay una cosa que es que la rentabilidad inesperada, como hemos visto, es mucho mayor que la rentabilidad esperada, siempre. Y la inesperada es mucho más positiva o mucho más negativa. Entonces, no se puede predecir la rentabilidad que va a haber. Pero tú puedes intentar predecir la rentabilidad que esperas tener. Eso sí. O sea, yo puedo intentar, oye, yo con esta cartera espero ganar en el largo plazo un 4%. Y esto, bueno, pues esto es algo que se puede hacer un poco mejor que estimar la rentabilidad que realmente vaya a haber. Entonces, en Indexa, ¿cómo hacemos esto? Al principio intentábamos estimarlo nosotros. No lo hacíamos con modelos Sarima, lo hacemos con modelos que son más económicos, que básicamente lo que hacen es miran
cuál es el dividendo que están pagando ahora las empresas como ratio sobre el precio, ¿no? Imagínate, una empresa que te paga un 2% al año de dividendo. Pues hay algunos modelos que relacionan ese ratio con la rentabilidad esperada que va a tener esa inversión a largo plazo. Y es un ratio inverso. ¿Qué significa? Que imaginaos que el dividendo que te están pagando es un 5%. Pues bueno, las empresas que pagan dividendo, ratios de dividendo más altos, pues se espera tener una rentabilidad esperada algo mayor, ¿eh? Eso es a nivel agregado. Utilizábamos esto. Nos dimos cuenta que no aportábamos nada de valor poniendo esto y al final lo que decidimos fue de 4 o 5 grandes gestoras, ellos hacen sus predicciones todos los años y nosotros calculamos la media. Y ya está. O sea, eso es, y ahí lo hemos dejado. Entonces, modelos Arima, estos se suelen utilizar sobre todo no para movimiento de mercados, sino más para intentar predecir variables macroeconómicas, ¿eh? Predecir la evolución del PIB, de la evolución del IPC, cosas de este estilo. Y ahí se aplican y bueno, pues y se aplican con éxito más o menos, ¿eh? Eso ya lo conocéis, las estimaciones económicas también luego funcionan como funcionan, ¿no? Entendido. Y Alex de la Cuente lanza una pregunta que ya es menos técnica y más personal, ¿no? En el sentido de decir que a ver si podrías contar un poco tu paso por el doctorado. Más que, y ello enfocado a sobre qué, cuál fue la temática de la tesis y cómo te ayudó eso en el mundo profesional, ¿no? A entenderlo, a entrar en él. Sí, pues yo hice un doctorado, entré en la segunda edición del doctorado en finanzas cuantitativas, que es un doctorado bastante pionero porque fue el primero en España que fue interuniversitario. Y lo que me contaron los organizadores es que fue un parto burocrático insufrible, ¿no? De hecho, la chica que lideraba esto ahora es la que se presenta para rectora de la UPV, Eva Jesús, bueno, se llama Eva, no me acuerdo del apellido. Eva Ferreira. Y, ¿sabes? Después de haber conseguido eso, dijo, va, dirigir la UPV no es para tanto, ¿no? Y es candidata única, así que supongo que saldrá. En fin, y era un doctorado dirigido a estudiantes con capacidades técnicas, ¿no? Principalmente, pues, gente que viniera de ingenierías, de mates, de física, de para darles un barniz económico y que fueran capaces de la capacidad de modelización que tienen por la carrera técnica, pues aplicarlas a finanzas, ¿no? Entonces, había mucha formación. O sea, yo los primeros 2 años eran clases todo el día, ¿no? Todo el día yendo a clases, con exámenes, con mogollón de tareas. Y los dos últimos años ya fue la tesis, ¿no? Y yo ahí cometí un error en la tesis que quiero comentaros, porque yo creo que va muy al hilo con el grupo, ¿no? Puse demasiado hincapié en la metodología antes que en el problema, ¿no? El dicho de que a un martillo todos son clavos, ¿eh? Pues si lees mi tesis es así, ¿eh? Mi tesis es, oye, esta nueva técnica estadística que son las distribuciones de Cornish-Fisher, un tipo de distribución que básicamente lo que hacía era expandir en serie de Taylor una distribución normal para permitir que, pues que los mercados financieros no son normales, sino que tienen colas pesadas. Bueno, pues te permite incorporar este tipo de comportamiento de manera aproximativa, ¿no? De tal manera que puedes parecerte todo lo que quieras a la normal, ¿no? Bueno, entonces, pues, se me ocurrió esta historia y dije, bueno, lo voy a aplicar a todos los problemas en finanzas, ¿no? Y esa no es la forma. O sea, no es, tengo una herramienta, voy a ver que esta herramienta qué tal me arregla este problema. Es que
No, no, eso no es ciencia. Ciencia es, tengo un problema, voy a ver de todas las herramientas que hay, cómo puedo solucionarlo, ¿no? Entonces, esto fue un error de enfoque de mi tesis, y el error fue porque yo tenía un background físico y elegí como... Y tenía que haber tenido a alguien con más contenido económico si lo que quería era resolver un problema económico, ¿no? Entonces, esto con respecto a la tesis. Con respecto a si me sirvió, a ver, lo que pasarte, al final, entre la carrera, 5 años, allí con los fotones, los fonones, tal. Y luego, 3 años más... Con finanzas y con bases de datos y con MATLAB y con tal, lo que te da es una capacidad técnica y de resolución de problemas y de capacidad de análisis de datos, pues que te ponen un porcentaje muy pequeño de la población que puede hacer eso. Y eso, pues, tiene mucho valor. Ahora, hace 100 años no, pero ahora, donde todas las empresas son datos y donde es muy importante saber programar y demás, pues... te pone en una posición muy, muy, muy privilegiada. Entonces, desde ese punto de vista, fue un éxito. ¿Como éxito investigador? Ninguno. O sea, mi tesis está ahí, publiqué un artículo en una revista, en un Journal of Tal, y ahí se quedó. O sea, no he cambiado el conocimiento en finanzas para nada. Pero en fin, el proceso metodológico, sin duda, ha aportado mucho. Sí, de hecho, ese apunte que mencionas es muy interesante porque nosotros en todas las sesiones, bueno, esta primera edición de iSaturday se ha orientado al machine learning, no hemos entrado tanto al deep learning, ¿no? Pero en esta primera edición siempre hemos planteado decir, primero pregúntate qué quieres, define una pregunta a resolver y luego ya vendrá el resto, luego ya harás toda la exploración de datos si la tienes que hacer o demás, pero primero define la pregunta. Y de hecho ahora mismo hay varios grupos que están, los grupos están haciendo proyectos y demás, y en algunos casos están eso, ¿no? Tratando de cuajar y de definir bien esa pregunta. Porque al final eso va a hacer que todo fluya. Adelante, Delia, no sé si quieres preguntar algo. Sí, bueno. Una y enhorabuena por la sesión. Gracias. Y te quería preguntar también a nivel personal. Si todo es pasivo, como has comentado, y tu pragmatismo es de intentar automatizarlo todo al máximo. La pregunta es, ¿qué haces en tu día a día? Y luego también creo que en este grupo de inteligencia artificial hay mucho emprendedor y al final tú pues, eres hay una figura de un emprendedor, ¿no? Aunque incluyas inteligencia artificial, finanzas y demás. ¿Cómo te lanzaste? ¿Cómo son esos primeros pasos para un emprendedor? Y bueno, luego como último punto yo creo que nos expliques qué es Indexa Capital un poco mejor, yo creo que lo agradeceríamos todos. Así que perdona la triple pregunta. Vale, pero... espera, me la voy a apuntar. Entonces, estoy de sábado, la primera me has dicho. La primera es consejo, es qué haces en tu día a día. Si es todo más es pragmatismo pasivo, como vamos. Ah, muy bien. Día a día, lo siguiente es la tercera de Indexa y la segunda es cuándo emprender, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cuándo y cómo? Vale, pues no, es muy interesante. Indexa es una de las empresas de gestión donde tiene menos gestores y menos comerciales. O sea, todo el equipo, la gran mayoría del equipo, hacemos 3 cosas. Uno, programar para que... todo lo hemos programado dentro de casa. Entonces, para que ese motor de atención al cliente, de generación de órdenes, porque a ver, el sistema hace muchas cosas. Tú, cada vez que envías dinero a Indexa, ese dinero se tiene que invertir y se tiene que invertir de acuerdo con un perfil. Y cuando te cambias de perfil, hay que cambiar la cartera. Y cuando retiras, y además retiras pidiendo tener plusvalías fiscales, pues hay que elegir qué cosas vender y qué cosas no vender. Y si cambian la fiscalidad, pues hay que cambiar el algoritmo. Y, en fin, que hay mucha cosa que hacer en la automatización y además hay que hacerla cada vez, pues vamos, hay que mantenerlo, ¿no? Pero como somos una empresa muy, muy, muy innovadora, pues no paramos de hacer cosas nuevas tampoco. Entonces, pues primero lanzamos carteras de fondos, luego carteras de planes de pensiones, luego carteras de PSVs, luego un fondo de fondos. La semana pasada lanzamos planes de empleo. Hace 3 semanas lanzamos en Bélgica. Hemos tenido que traducir todo, integrarnos con un custodio local.
en fin, que no nos... Si preguntas en Indexa si la gente se aburre y tal, te van a decir que no, ¿eh? Hay mucha tela que cortar ahí. Luego, sobre emprender. Yo para mí emprender es uno, hay que evitar y el cliché, ¿no?, del chaval que en la universidad ya sabe cómo cambiar el mundo. O sea, esto es una excepción, no, y no lo digo yo, lo dicen muchos estudios que se dedican a mirar estas cosas. O sea, la gente emprende cuando tiene de 35 a 45 años. O sea, ahí es el momento de emprender. ¿Por qué? Porque ya tienes cierta experiencia como para ver qué es lo que no funciona o qué es lo que tú consideras que no funciona, y tienes la suficiente experiencia y capacidades como para tú poder ponerle una solución o poder proponer que eso funcione de otra manera, ¿no? Entonces, yo en mi caso me lancé con, pues hace 5 años, pues con 37. Pero no, y ni siquiera lo hice yo solo. Empresas tan complicadas como Indexa, porque Indexa es una entidad regulada, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Tú, cuando gestionas dinero de clientes, pues claro, hay muchas cosas que cumplir. Es como si lanzas una empresa farmacéutica, pues claro, pues hay que muchas leyes, muchas normas, ¿no? Y un chaval de 21, ni tú quién eres, ¿no? Ni te van a dar la licencia, ¿no? Pues que te exigen, creo que son 5 años de experiencia en mercados financieros para montar una empresa como Indexa, ¿no? Entonces, quiero decir, no hay prisa, ¿eh? Es decir, los que tengáis ahí las ganas y tal, os veo que sois relativamente jóvenes, pues uno ve cuando ha llegado el momento, ¿eh? Y para mí lo importante es ir apuntando las cosas que no te cuadran, porque uno siempre asume, si esto no cuadra es por algo será. A veces que no, ¿eh? O sea, yo cuando estaba en banca privada y veía la baja rentabilidad que tenían los clientes y las comisiones que se cobraban, las que se cobraban por delante, pero por detrás, ni te cuento. O sea, era... Y el sector era así. O sea, el sector de la banca privada era así. Y todas las bancas privadas. Digo, ¿y no habrá una forma de hacer esto un poco, sabes, más rentable para el cliente, pero que siga siendo rentable para la empresa? Porque si no, no... Y yo lo que hice fue, pues, empezar a mirar y vi que en Estados Unidos había unas empresas que lo que aplicaban, pues, era, pues, básicamente Indexa es lo que es en Estados Unidos, copiado no, pero vamos, adaptado a y lanzado en España, ¿no? Entonces, vamos, yo sobre emprender, eso, no tener prisa, y luego dos, no tener miedo, ¿no? Eso es lo que os puedo decir. O sea, una de las pocas ventajas que tiene vivir en un país terriblemente regulado como el que vivimos es que todos tenemos una red que nadie se va a quedar ni morir de hambre, ni quedar en la calle, ni nada por el estilo, ¿no? Con lo cual, pues hay ciertos riesgos que aquí se pueden asumir, que en otro país si te va mal, pues te puede ir muy mal, ¿no? Pues aquí te va a ir peor. Te va a ir mejor, perdón. Así que no hay que tener miedo a asumir riesgos. Y luego, eso sí, asumir que lo normal es que te vaya mal. O sea, es la... O sea, la hipótesis nula es... me la voy a pegar, pero bueno, hay un porcentaje que salen. Y lo malo es que casi siempre cuando alguien te cuenta esto es que le ha salido, ¿eh? Como es el caso de Indexa. Pero recordad que lo normal es que no salga. Eso es lo normal. Y si queréis os pongo como ejemplo, tenemos dos negocios. Es Indexa y Bigwater, pero lanzamos otro, que era Indexa Lending, y ese no ha ido a ningún lado. Entonces, que tampoco es ninguna seguridad que alguien que haya tenido éxito lanzando algo lance otra cosa y le vaya bien, ¿no? O sea, no, porque hay muchas variables y la más importante es el mercado. Y el mercado, no, tú puedes intuir por dónde va a ir, pero luego irá por dónde. Y el mercado, me refiero de que el mercado demande ese servicio o ese producto que tú estás ofreciendo. Es muy difícil de... O igual es algo que se acaba demandando, pero dentro de 20 años, y he llegado demasiado pronto. O sea, es que es una... Es muy difícil. Entonces, eso. Y luego, pues sí, vamos, asumir el riesgo, y cada uno sabe cuánto riesgo puede asumir y con cuánto riesgo puede dormir, ¿eh? Entonces, hay a mucha gente que se le... No, que ahora se empuja, ¿no? Como, y yo lo que me doy cuenta es que hay gente que no. O sea, que no...
que no son felices asumiendo ese tipo de riesgos, ¿no? Pues ya está, pues cada uno tiene su lugar y tiene que ser feliz, ¿no? Emprendiendo, sin emprender, trabajando para otros o siendo funcionario o en el sector privado, cada uno tiene su nivel de riesgo. Y luego, sobre Indexa, pues por haceroslo muy rápido, ¿no? Es que ya os lo he contado, pero vamos, Indexa nace básicamente de la observación de que todo en la gente que quiere invertir en España acude a un banco y en un banco los productos son caros y poco rentables. Y esa es la observación. Entonces, ¿y por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque quieren ganar dinero, pero lo hacen porque tienen muchísimos costes. O sea, al final, un banco tiene un coste regulatorio que no te quiero contar, pero no solo eso, tienen que tener oficinas, emplean a muchísima gente muy cara y todo eso pues lo tiene que pagar el cliente. Y ya está, ese es el resumen. Entonces, Indexa nace pues como una suerte de Amazon, es decir, oye, intenta este servicio que ya existe ofrecerlo de una manera mucho más lean, mucho más barata, déjate de contar historias de que puedes predecir el futuro, el banco te cuenta eso porque te va a cobrar mucho. A ver, si te cobra mucho y te dice no, que yo te voy a comprar esto y no voy a hacer nada, ¿sabes? O no voy a andar moviéndolo, pues dirás, joder, ¿por qué me cobra tanto? ¿No? Si cuentas que lo que vas a hacer es carteras relativamente estáticas, de bajo coste, globales, y se lo pongo al cliente fácil a través de la web, pues puedes cobrar poco y hacerlo de manera rentable. Y eso fue lo que lanzamos en Indexa. O sea, Indexa básicamente, tú puedes tener una cartera con de media un 86% menos costes y comisiones que en un banco, 86. O sea, es que es casi 1 a 10, ¿no? Y puedes, fondos de inversión que son líquidos, tú inviertes, o sea, todo se hace online, se firma digitalmente, toda la información es online, si quieres retirar, retiras y en 10 días tienes el dinero en tu cuenta. Y hay fondos, hay planes de pensiones. Y bueno, los datos de cómo han ido las carteras, pues ya tenemos 5 años, ya se pueden ver. Están en la página web. Pero vamos, en los últimos 5 años, si el fondo bancario medio en España básicamente tiene rentabilidad cero, eso es lo que han obtenido en 5 años cero, Indexa tiene más casi 30, ¿eh? O sea, para que se des una idea, de media. Cuando lanzábamos esperábamos tener un 3 y pico más cada año y hemos tenido al final pues bastante más, un 4 y pico. No es sostenible que sea tanto, ¿eh? En el futuro probablemente, y los bancos ya están empezando a bajar comisiones porque a la fuerza ahorcan, ¿eh? Y también porque el regulador está detrás de ellos limitando el precio máximo que pueden cobrar. Pensad un poco esto, el sector financiero es tan oligopólico y los clientes exigen tan poco que el regulador tiene que entrar en plan bolivariano a establecer precios máximos. O sea, es una cosa que es como si en los zapatos fueras a comprar y dices, no, que es que el Estado no me deja vender esto por encima de 100 euros, ¿no? Es como las mascarillas. Pues bueno, la gestión de activos igual, para que fijéis lo roto que está el sector. Y en fin, pero vamos, lo que quería contaros con esto es que a largo plazo probablemente esa diferencia que hay a día de hoy se reduzca. Es mucho toda esa diferencia que hemos conseguido en 5 años. Pero vamos, que va a ir mejor que una cartera bancaria, es que tengo muy pocas dudas. Por el ahorro de comisiones. Y eso es Indexa. Una pregunta solo para que nos hagamos la idea. ¿Cuánto suele ser la inversión media de un usuario en Indexa? Sí, la mínima son 3.000 euros. Y la media está ahora en 12.000. Pero es muy interesante. La media, Indexa crece mucho, ¿no? Entonces, hay un comportamiento que tienen los clientes que es, empiezan de media, empiezan con 10.000. Y luego de media van aportando pues unos 1.000 euros al mes. Más o menos, de media. Hay algunos que mucho más y otros que aportan 200 euros al mes, ¿no? Eso es la media. Ya sabéis que en la media los importes altos pesan mucho. Entonces, vamos, el dinero es muy poco democrático. Entonces, invierten 10.000, van de 1.000 en 1.000. Eso significa que en 4 años los clientes de media tienen 50.000 euros en Indexa. Pero claro, cuando creces mucho, la mayoría de tus clientes llevan poco tiempo. Entonces, no sé si lo veis, entonces es un análisis de cohortes. Entonces, eso es lo que hace es que eso, que la media esté en los que te he dicho, ¿no? 12.000, 13.000, 14.000 euros. Pero vamos, lo normal es que en 4 años la gente tenga 40.000 euros.
Genial, gracias. De nada. Bueno, chicos, ya una vez te hemos robado ya una hora del sábado. He aprovechado y creo que me han hecho la comida, así que fantástico. Exacto. Y bueno, nos quedamos con la pregunta apuntada, ¿vale? Porque, bueno, la pregunta de cómo clusterizar los clientes y cómo mejorar quizá la comunicación hacia ellos, pues queda ahí para que lo aborde también el grupo que quiera, sabiendo que, bueno, el interlocutor lo va a valorar. Así que ahí lo dejo, ¿vale? Y que cada uno saque las conclusiones que quiera. Te agradecemos un montón el haber estado aquí y, bueno, para lo que sea en el que te podamos ayudar también nosotros, pues... aquí estamos. Nos mandas la presentación también, Unai, sí. Y la distribuiremos al equipo, ¿vale? Fantástico, y nada, tenéis ahí mi correo. Pues en fin, ya veis que a mí el tema de la estadística no paramétrica me gusta mucho, así que, pero siempre lo he visto como más como usuario, como desde fuera, así que, pero como señor mayor, pues ya puedo daros algunas. Bueno, eso era para menos, que aquí algunos tienen 20, pero otros tampoco tenemos 20, ¿eh? Así que... Muy bien. Pues nada, gracias a todos. Vale, Unai, eskerkasko. Venga, un abrazo. Eskerkasko. Eskerkasko, Unai.